Buenas tardes. Buenas tardes. Yo estoy aquí con alguien muy querido por mí, con una de mis mayores, mi tía Luisa Sorín, que tengo el privilegio de tenerla aquí en Santo Domingo por unos días, que ha venido a hacer unas diligencias. Esta señora que ustedes están viendo aquí es hermana de mi papá. Y ella ha sido servidora de misterio durante mucho tiempo, durante muchos años, heredado del linaje de su abuela, nuestra abuela Luisa, quien fue mi bisabuela también. Luisa Elvira Sorín. Ah, tenemos un ruido detrás de la música del vecindario, pero yo espero que la puedan escuchar bien. Tía, saluda a tu público, ven cariño. Buenas tardes a todos. Cuéntame un poquito de tu historia, tía. Tú has sido servidora de misterio, tú vivías por dónde, a qué misterio tú servías, cómo fue la cosa. Bueno, yo vivía por las flores de Cristo Rey. Por las flores de Cristo Rey. ¿Y servías con quién? Con los misterios de... Bueno, la mayoría de los misterios, especialmente con San Expedito, el varón del cementerio, especialmente. Uh-huh. Y Santa Ana, Anaísa, Maitresilí y demás misterios cercanos de nuestros familiares. Estuve años también sirviéndolo como maestra, pero aparte de eso, siempre yo sentía algo raro en mi vida. Se llegó el tiempo... Perdón, deja que te interrumpa. Tú eras maestra, sí. Ese era tu oficio, tu profesión. Sí, maestra. Pero aún así los misterios se te presentaban. Sí, uh-huh. Sí. Se me presentó el tiempo ya del desarrollo de misterio y tuve que actuarlo. Seguí ayudando a muchas personas, especialmente a los niños cuando se enfermaban, a las personas cuando se enfermaban. Y durante 50 años estaba sirviendo hasta que se llegó el día y el tiempo en que tuve que dejar por las enfermedades y por el traslado de yo vivir en Estados Unidos y sabe cómo es la vida allá. Y yo no seguí, pero después de eso también, en el intercambio de mi vida, le serví a los misterios, me pusieron para que le hiciera hora santa y me dediqué especialmente a hacer hora santa en la familia cuando me necesitaban, cuando sí. Habían problemas de enfermos. Pero mi vida, desde niña, estuve con ese movimiento, tanto en la cabeza como en el cuerpo, de esos misterios que siempre, y asistí a ellos bien también como la sobrina, especialmente a la maestresa, que ella trabaja con ellas, con Silí Danto. Sí, de eso vamos a hablar ahorita, que Silí se te presentó a ti primero y sí. Tú no la trabajaste, entonces ya se pasó para donde mí. Así mismo, de eso vamos a hablar. Igualita. Ajá. Tía, nosotras venimos de un linaje de caballo de misterio, sí. de mi bisabuela, que era tu abuela. Cuéntanos un poco de eso también. Bueno, la abuela de nosotros era una persona cubana. Especialmente cuando yo comencé a trabajar misterio, lo primero que a mí se me presentó fue que yo estaba en un cementerio de Jaina, y que allá fue que ella murió aquí en Santo Domingo, y ahí fue que la enterraron, y ahí comenzó mi historia de desarrollarme los misterios. Yo la conocí. No la conocí, pero la vi en cuadro, y fue la misma persona que la vi en ese sitio, en San Cristóbal, parada en un cementerio de San Cristóbal.
Ella falleció joven. Sí, ella falleció. Ella nada más tenía un solo hijo, nuestro papá. Mi abuelo, sí. El papá, sí. El papá, el abuelo tuyo. Y el papá de mío, el papá de Rafael Sorí. Que mi papá es Rafael Sorí, sí. Y tu papá, tú eres hermana de mi papá, sí, y mi abuelo, que era tu papá, se llamaba Alfonso Sorí. Sí, Alfonso Sorí. ¿Y cómo se llamaba la abuela? Luisa Elvira. Luisa Elvira Sorí, Luisa Elvira, sí. Y mi papá ofreció ponerle a todas las hijas de él, las hembras, Luisa. Y así se llaman todas, todas Luisa. Las hembras, sí. Todas se llaman Luisa, hembras. Sí. Tú te llamas Luisa, sí, y todas, sí, son todas tus hermanas. Yo son Luisa. Yo fui la primera hija de hembra. Ajá, la primera hija, sí. Y heredé también. Porque cuando yo me enfermé, que no sabía lo que yo tenía, mi papá, sí. Llama el muchachito Ariel, que estaba en una entrevista. Más grande. O a Sorí. Mi papá, cuando comencé que uno siempre piensa que es enfermo, fue que me atendió. Sí, porque mi abuelo, tu papá, era creyente también. Sí, claro, porque lo vio en su mamá. Él vio en su mamá, que era caballero de misterio. Él decía que yo lo que tenía eran unos misterios. Claro. Y él me ayudó muchísimo a la formación mía, después para entrarme a la 21 división. Mi papá, uh-huh, Alfonso Sorí, sí. Tu abuelo, mi abuelo, sí. Sí, fue que me ayudó a mí en ese trance que yo tenía. Así sí. Es, sí. Y después entonces, pero tú básicamente, tú dabas servicio con todos los misterios, ciertamente, pero básicamente era con Guedé. Yo tenía un altar grandísimo, sí, también. Tenía un altar grande. Me bautizaron personas que ya sabían, uh-huh, pero que, y yo misma fui que me bauticé, uh-huh, yo misma. Sí. Fue que me hice el bautiza de cabeza. De cabeza, sí. Estaban conmigo personas paradas, pero yo misma me bauticé. O sea, el misterio en cabeza tuya. Sí. Eso es lo que tú quieres decir. Sí. No fue que tú te bautizaste por tu cuenta, sino tú tenías gente contigo, pero que el misterio subió en tu cabeza. Una cosa muy importante, porque sí, tú sabes, tía, que ahora se usa, que la gente se diga que se bautiza y no le sube el misterio a cabeza. Y que no le sube el misterio a cabeza. Oh, sí, bien bonito. Que se supone que cuando uno se bautiza, te tiene que subir el misterio a cabeza para bautizarte, ¿sí o no, tía? Sí. Porque eso está bueno que lo digan estas nuevas generaciones, que ellos insisten en decir que el misterio no tiene que subir en cabeza del bautizado, pero es así. Si el misterio no sube en tu cabeza, entonces ¿qué bautizo que te están haciendo? Sí, así mismo. Entonces muy bueno que tú lo hayas, que tú misma en tu cabeza fue que estuviera, claro, así como tenía que ser. Sí, así es. Y entonces, tía, a mí la historia, hay algo que a mí, que tú me lo cuentas varias veces y yo siempre me estremezco, que es lo de Celidanto, como Celidanto llegó primeramente a donde ti, de la misma forma que llegó a mí, pero tú eso nunca me lo dijiste, llegó donde ti, y sin embargo tú nunca la serviste, tú la tenías en tu altar, pero no era que tú te ponías a trabajar con ella, y como ella vio que tú no trabajaste con ella, fue me buscó a mí exactamente de la misma manera en que se te presentó a ti. Sí. Y fue en esa experiencia que es entre sueño y no sueño. Cuéntale a ellos, porque yo la historia me la sé. No. ¿Cómo fue que se te presentó lo de Celidanto? Que ni tú ni yo sabíamos nada de esa maestresa, porque no se usaba aquí hablar de ella. No la conocíamos. Nosotros no la conocíamos. Nosotros conocíamos a Naísa, Maestresilí y demás. Ante todo, dile la edad que tú tienes a la gente para que sepan. Yo tengo 85 años. 85 sí. Años tiene mi tía. Y yo nací el día de Santa Bárbara. El día de Santa Bárbara, el 4 de diciembre, que es el día en que nosotros sincretizamos a Celidanto. Así es, fíjate, tú sabes que... Bueno, yo estaba durmiendo. Entonces, cuando estaba en la cama, tuve una revelación. Que llegué a un mercado de Haití, no hablé con nadie, dije yo, estoy aquí en Haití, qué raro, yo no entendía lo que las personas hablaban, porque no entendía haitiano, y llegué a donde había una gente vendiendo santos, y una señora me dijo, doña, ¿qué usted busca aquí? Tampoco no le contesto, ella me sacó, mire lo que usted busca aquí, me buscó un cuadro, y ella me dijo, este es el cuadro del Celidanto, la jefa haitiana, la maestresa haitiana. Celidanto, recuérdese bien, volví a mi cama. Eso fue en trance, en sí, un trance, que tuviste esa experiencia. Sí,
Sí, entonces volví para... ¿Volviste a tu cuerpo? Como te dije, volví a mi cuerpo y no dejé de estar soñando y preguntando con si Lida andó para que no se me olvidara, porque era raro, pero ya yo sabía cómo era el cuadro. Salí al mercado de la Duarte a buscar a Silida, ese cuadro, no lo encontré en ningún sitio en ese tiempo. Cuando cogí una guagua y cogí para el mercado de la Mella, no de la, sí, desde allá, del mercado Modelo, como le decían al mercado, del mercado nuevo. Me paré donde una persona que se llama, no sé, ya si murió, que se llama Chencho. En Chencho. Me desmonté y vi muchos cuadros, y me puse a mirar, porque a nadie le pregunté nada, ni en lo que yo andaba, ni lo que buscaba. Entonces cuando me paré, una de las que asisten me dijo, mire, pero mire este cuadro, ¿usted qué lo quiere? Esa es Lida Antó, así, de engranojé, sí, claro. Y le dije, pásemela. La cogí en las manos y la compré, que hasta la fecha tengo yo ese cuadro guardado. Y entonces ahí la conocí bien y supe algo de lo que ella era. Pero no pensé que después con los años la sobrina iba a tener esa encarnación. ¿No es así? O sea, que yo iba a recibir, sí, eso, sí, sí. Sí, no supe que... Yo tenía tiempo que no la veía a ella hace muchos años, pero sabía que ella estaba en eso, que estaba estudiando para astróloga, estaba estudiando. Sí, porque tú te fuiste a vivir a Boston y entonces, sí, yo estaba en España y no nos veíamos, pero no, tú sabías en lo que yo estaba. Sí, pero sabía, tú no sabías que ella se me había presentado, sí, a mí ya. Sí. Uh-huh. Y entonces, pues, desde que yo supe de esa Silly Dantó, que a ella le dicen Dory Dantó, entonces es comprendida, lo que he comprendido, que la Dantó es por ella, por la maestresa. Uh-huh. Y me puse a saber de ella, a buscarla en las redes, sí, a buscar hasta que di con ella. Y entonces no hemos puesto a hablar, pero yo lo que he hablado de ella, de Silly Dantó, ahora, hoy, en este año y en este momento, es que hemos hablado de esa aparición de esa maestresa, igual que ella. Sí, porque a mí me pasó igual, exactamente, me movilizó y me habló exactamente igual que a ti, exactamente la misma experiencia. Así mismo fue que se me presentó a mí. Como a mí. Pero a ti se te presentó en persona. No, en persona no, así como a ti. Ah, bueno. Así como a ti, no, en persona no, 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 no. No, 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 en cuadro. Yo me quedé, ah, no, tú dices, sí, ya te entendí. A mí se me presentó así, en trance, como tú dices, que te inmoviliza. Entonces yo no vi el cuadro, yo la vi a ella hablándome, a ella como una mujer hablándome, vestida de azul, con franjas rojas, y hablándome enredado, como tú dices, sí, que yo no entendía bien lo que me hablaba, era como un patuá, con un acento muy fuerte, y con las dos rayas en la cara, y yo no entendía lo que ella me decía, no, entonces no, ella me hablaba, lo mismo. Me decía, Silly Dantó, Silly Dantó, Silly Dantó. Yo no entendía lo que... Exacto. Al principio no sabía que ella quería decirme maestresa, para mí, ella me decía, soy una maestresa, Silly Dantó, y después que hemos, especialmente Dori, ha estudiado de ella, yo sé que esa maestresa era una tribu, yo te dije, como una... Sí, una, que tú me explicaste de eso, representación, sí. Una representación. De Haití, de una, no de una secta, sino de una sociedad. De una sociedad muy fuerte y valiosa. La gente... A ella cuando estaba esa señora en persona, era una persona de liberación para Haití. Y tú no sabías, tampoco tú no lo habías leído, eso no, te lo dijo todo no ella, tú no nada. Sabías nada de eso. O sea, ella te lo dijo todo a ti, todo lo que había pasado, sí, que ella era representante, igual que como, a mí no me dio toda esa información de la libertad ni nada, pero sí, la clave que ella me dio fue Haití, ella me dijo Haití, no, me dijo yo soy de Haití, ajá, entonces cuando ella me dijo yo soy de Haití, después cuando yo ya volví en mí ya, entonces yo comencé a investigar. Todavía en esa época no había internet ni nada de esas cosas. Entonces yo llamé a un amigo que es un historiador, investigador cultural,
y le dije, ¿tú sabes quién es Natasili Dantó de Haití? Y él dijo, a mí como que me suena. No sé, ¿a Dagoberto Tejera? No, a Dagoberto no fue, fue a Rafael García Vidó. Entonces le hablé y entonces él me mandó información de ella. Él investigó y me mandó información. Ahí fue que yo supe quién era Celi Dantó, porque jamás en la vida yo iba a saber, mira, quién era Celi Dantó. Me ha servido para satisfacción, especialmente de Dori Dantó, Dori Sorí, pero que cariñosamente le decimos Dori Dantó. Sí, Dori Sorí, esta que está aquí, sí, tu sobrina. Así mismo. Mire que nos parecemos, mi tía y yo, ustedes no ven. Nos parecemos, déjame ver si yo volteo esto para que me vean. Espérate. Nos parecemos, mi tía y yo, ¿verdad que sí? ¿A qué nos parecemos? Claro. Si yo tuviera el pelo así, no hubiera más mejor, pero ya yo estoy pecada y ya yo estoy de edad. Sí. Siempre tengo mi fe en mi corazón y los misterios. Hay que hacer que ser obediente y también rezar mucho, muchas oraciones con Dios. Para que él no pensar que la gente dicen que los brujos, que eso no es brujo, eso no es brujo, eso es. Y también se, como vive una persona, no persona hablando imprudencia, persona educada, así mismo le suben los misterios a las personas, decentemente, con el corazón lleno de amor y lleno no, de amor y también perdonar a los demás. Gracias. Porque a mi el perdón es lo que se necesita para todo. No existe brujería. La brujería que existe la tienen las personas dentro de su corazón, su maldad, pero no para la persona que sepa estar trabajando a misterio. Somos los servidores de misterio, no hacemos brujería, eso no, es lo que quiere decir. Nosotros no somos brujos. Al contrario, esa es una cesta muy grande, procreada por el mismo Señor, nuestro Padre Celestial, como dijo Él, como dijo Jesús. Tía, y una pregunta, voy a decirte algo. A ti, tú fuiste una servidora de misterio que logró mucho éxito, mucha evolución económica. Sí. Tú fuiste una persona que con el servicio del misterio realmente te ayudaron mucho económicamente. Sí. Pero tú dabas un servicio desinteresado totalmente. Sí. Tú no eras una persona que vivía poniendo tarifa, ni precio, ni nada. A ti los misterios te ayudaban. No. Tú dando sin esperar lo nada a cambio. Tú contrario. No cobrabas, no podías precio, ni nada. No. Y sin embargo, los misterios... Espérate, déjame que pase ese carro. Los misterios te ayudaron tantísimo económicamente. Entonces, ¿por qué en esta época los jóvenes creen que solamente poniendo grandes tarifas es que pueden ellos recibir amparo económico? Porque mira que tú fuiste muy ayudada económicamente por los misterios. Tú fuiste muy ayudada. Cuéntanos un poco de eso, por favor. Bueno, sí, porque no ponerle precio ni antes ni después, porque ahora la mayoría de los que usan misterio es un negocio. Hay que pagar primero, hay que buscar dinero primero. Yo ayudé a muchas personas a salir de aquí, a darle su visa, a conseguir remedio, a curar a los niños. Me llevaban niños muy enfermos. Yo los salía a santiguar y yo no curaba y hacer. Bueno, yo hacía en muchas casas, iba a rezarle y todo el mundo quedaba conforme. Me querían dar el dinero y yo le decía, no, como yo tenía que pagar pasaje, lo que sea. Incluso me decían, no tenga 2,000 pesos. Yo decía, ¿cómo? 2,000 pesos en una época en que era mucho dinero, sí. Porque era 2,000 pesos, sí, pero estamos hablando de muchos años atrás. No, yo no quiero eso. Búsqueme que me daban funda de los servicios que hacían. O sea, de los regalos que hacían a los niños, me iba con eso y con el pasaje. Ya así era que yo hacía las cosas. Pero a pesar de eso, después te daban mucho te daban dinero, la gente te agradecía. Y además, te daba mucho palé para que te sacara. Ah, sí. Y cuando yo pensaba viajar allá a Nueva York, allá tengo a toda mi familia. Todos están allá. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí, o sea que te ayudaron muchísimo, sí, y te siguen ayudando, porque yo quiero que ustedes sepan que esa señora que está ahí, que tiene 85 años, ¿cuántas veces que te ha dado el COVID? Tres veces, mírenla cómo está, y con su cerebro, y con su cabeza. Corazón abierto aquí. Ajá. Aquí.
y tengo osteoporosis y estoy parada y con mi mente sana. O sea, sí. Recuerdo y todo. Sí, porque y eso... las canciones de los misterios, todo lo recuerdo. No, si el sábado, el sábado te va a llevar una fiesta de palo. El sábado vamos a poner una velación de la Virgen de la Altagracia para que allá recemos y bailemos palo y toda esa cosa con los atabales. Todo eso que ella ha pasado, ¿no?, de su salud en los últimos 5 años, más o menos, y sin embargo ella está perfecta, vino solita de allá de Boston a visitarnos aquí y a Santo Domingo. Ajá, o sea, y se monta en su avión, hace todas sus cosas, y ella sabe que, como ella acaba de decir, que Dios la bendice en división, nunca la desampara. Tía, yo estoy muy contenta de que tú le hables a la gente, porque es que no hay personas así ya de tu edad que nos hablen y le digan a las nuevas generaciones las cosas, cómo se hacían antes, cómo ustedes las hacían y cómo los misterios les ayudaban. Ahora hay unos sentimientos muy extraños. Tú lo sabes, que eso, y yo creo que a ti te lo habían advertido también, que los misterios en algún momento te dijeron que esto se iba a fuñir. No fue así. Le agradezco. Estoy todavía parada. Todos los familiares, amigos y familiares míos, todos ya han fallecido y yo estoy parada. Paradita, sí. Ya soy de las últimas, de parte de madre, allegada a las personas que me conocen. Yo tengo muchos alumnos de aquí, de Santo Domingo, de Las Flores, de allá de... ¿De dónde era que vivíamos allá en Las Flores? En Cristo Rey. Cristo Rey, sí. ¿A dónde era que yo vivía allá en Las Flores? ¿Dónde era que vivía allá? ¿Cómo? ¿A dónde era que yo vivía? En Cristo Rey, no era. En La Flor y en Cristo Rey. Sí, pero eso fue después. Eso fue antes que digan. Sí, lo de Altarizo fue antes, sí. Sí. Pero en Cristo Rey era que usted vivía. En Cristo Rey, claro. En La Flor de Cristo Rey, claro. A donde ahí fundé la escuela. Ajá. Ella fundó una escuela. ¿A dónde fue que fundé la escuela? Sí, en La Flor, ¿no fue? Sí. ¿Fue en La Flor? ¿Fue en La Flor? Sí, tía, fue en Las Flores, claro que sí. Esa escuela que hay ahí en Las Flores fui yo que la fundé, allá en Las Flores. Sí, usted le dio clase a muchos muchachos que después iban a... son médicos, son estos, y amigos del presidente de ahora. No me he podido ver con él, de la señora Manola, doña Manola Beisaide, amiga mía. Claro, doña Manola, tú sabes que ella es la mamá de Ani, mi compañera de colegio, claro, amiga, que sí, que yo, una persona muy querida por nuestra familia, sí, doña Manola. Ojalá poderla ver. Ajá. También soy conocida, pero ella... Pues yo te voy a llevar donde doña Manola, claro que sí, bueno, le voy a decir. En los periódicos la vi hace como 3 días. Sí, te voy, yo hablo con su hija casi todos los días, te voy a llevar a donde doña Manola, ay, sí, para doña que la salude, sí. Pérez. Sí. Su esposo falleció el año pasado. Ay, mire, nosotros preguntando por él. Falleció, sí, él falleció, sí. Oh, mire, yo no sabíamos eso, ¿usted sabe? Ay, digo, éramos muy, muy... Porque nosotros vivíamos cerca de ellos. Ellos se mudaron, no sé si se mudaron. Doña Manola tenía una hija por España, no sé. Sí, si mi amiga Ani, la que estudió conmigo, Ana Emilia, claro, la que estudió conmigo en el colegio, sí, Ani. Ella me lamentaba siempre. Sí, esa es. Ellos viven en Bellavista, ahora cerca de nosotros, por allá. Ellas viven en la misma zona, sí, que nosotros. Ella era muy amistad. Ay, sí, tú ves cuando ella me vea. Sí. Doña Luisa. Sí. Ay, pues yo se lo voy a decir de mi manoche, le digo a Ani, para que me... Le dice, ella, doña Manola vive cerquita de mi casa. Ah, no, esa que yo quiero ver a doña Manola. Ajá, por allá por Bellavista. Ella me ayudó. Entonces, estoy encantada de mi sobrina y deseo que le vaya bien y su objeto que lo alcance ahora en este año. Tu sobrina soy yo, díselo a la gente, de su sobrina, de mi sobrina Dori Dantó. Sí, pero cariñosamente le deseamos Dori tanto. Tú sabes que nosotros nos queremos demasiado, sí, tía. Que yo te quiero un montón y tú a mí. Ay, al verme, sí. Nosotros nos queremos demasiado. Para que tú veas de la tía, que cuando la ven todos me dicen, ay, pero se parece a usted. Digo, no, eso era cuando yo estaba joven, ahora sí, no. Me parezco mucho a ti, así es. Bueno, pues nada. Me pelé mucho, pero me crees, no. Despídete, tía, dale un mensajito ahí a tus servidores de Misterio Nuevo, a tu caballo de esta época, por favor. Ay, que busquen de nuestro Señor Jesús, también en sus oraciones, también cuando vayan
a tratar a personas del público, que primeramente le pongan tranquilo, primeramente tengan amor y compasión de las personas que vayan a sus altares, para que el poder de Dios lo proteja de él y lo cobije de todas las bendiciones posibles por ayudar a las personas. Que las ayudas hacen elevación para los buenos misterios y para las personas que lo usan. Solamente ese Padre Celestial es que nos protege a todos nosotros del amor de él, y aunque uno se vea peor, llega el tiempo que las situaciones le van mejor. Porque no hay dolor, que el dolor también significa amor y querer, como lo que pasó nuestro Señor Jesucristo en todo su tiempo de la crucificación. Así nosotros, sea hoy o sea mañana, esperamos nuestra conveniencia. En el nombre de Cristo, que vive, reina y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, tía. Mira, Yadira te está mirando, tu hija. Yadira, aquí está la tía. Bueno, ha sido un placer, tía. Ya te grabaré más cosas mientras estés okay, aquí. Ok, mamá. Un besito ya. Para todos. Bye, bye. Beso.